Con ustedes, el trío Bohemia 3. Buenas noches. Pero qué bonito, qué chévere, qué chulería. Muchas gracias, un placer, un honor estar aquí con ustedes compartiendo. Cuéntame, ¿cuántos años de trayectoria? Bueno, ya en noviembre 7, si Dios lo permite, vamos a cumplir 13 años. ¿13 años? Sí, estamos madurando.
¿Y dónde nace el nombre de trío Bohemia? Bueno, mira, uno, dos, tres, ahí está. Y aquel colado, el de la del bongo. Eso está colado. Nos lo encontramos en el parking. Ahí está. Y me dijo, ah, lléveme para allá para la pauta. Mira, el trío Bohemia 3 nació, el nombre como tal, nos bautizó el señor Juan Chino Pacheco, que es uno de los mejores compositores de Puerto Rico, entre seguro. Los grandes conocidos. Claro. Y él, fue el que nos bautizó con el trío Bohemia 3. ¿Le gustó ese nombre? Perfecto. Mire, si ahora tenemos la fiesta de Navidad, los eventos, ¿dónde los podemos conseguir? En el 787-447-2830-342-3220. O también en el 403-1695. Y también en las redes sociales, veo por ahí como Trío Bohemia 3. Muchachos, gracias por haber estado con nosotros, un placer. Un gusto. Mira qué lindo, Adolfo, qué lindo. Míralo ahí. Oye, productor. Espectacular. ¿Qué pasó? Ya está. Tenemos los $10,000. ¿Los $10,000? ¿Los sacamos de presupuesto? ¡A rayo! Sí. Es que en verdad no fuimos a presupuesto hace rato. Estamos en rojo. La llamada desde este lunes, la llamada loca, comienzo con $1,000, pero lo voy a hacer acumulativo. Si el lunes nadie me contesta en el 787 con 939, vengo el miércoles y seguimos así y llego al tope de $10,000. ¿Usted imagina que yo, por usted coger una llamada, se gane $10,000? Si alguien te hubiese llamado, sonaba $10,000, ¿qué harías con $10,000? ¿Con $10,000? Sí. ¿Ahora mismo? Yo sé que. ¿Qué tú harías? Compro más pantalla. Ah, compramos más pantalla. Lo invertimos. Nosotros, Adolfo y yo, somos así. Lo invertimos. No lo gastamos. No lo gastamos por ahí a lo loco. No, lo invertimos, ¿verdad, Adolfo? Sí. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Y ahora sí estamos listos. Nos vamos, señores y señores. Que no se caiga, JD. Gracias a Nuke University División Online. Matricúlate ya. Óyeme, ¿eres de los que quiere trabajar por su cuenta y tener su propio negocio? Sabemos que tienes el talento. Nosotros te ofrecemos las herramientas para lograrlo. Estudia una carrera online con el líder Nuke University, División Online. Estudia un grado asociado, bachillerato, maestría, con la flexibilidad que necesitas. Profesores de alto nivel académico disponibles para ti y una plataforma llamada Canvas. User friendly, emprende, progresa. Nuke University, División Online. Si quieres más información, entra ahora y oriéntate en online.nuke.edu. Oye, Donald, vaya ahí al micrófono para conocerlo. ¿Cómo está, Donald? Muy buenas noches. Gracias. Bien, ¿y usted cómo Oye, está? Oye, todo bien. Donald, ¿de qué pueblo nos visita? Visito de Ciales. ¿De Ciales? Si me permite, claro. Me gustaría saludar a mi madre allá en Ciales, que no se pierde el programa. Es una ¿cómo se llama ella? Tuya. Carmen, allá en Las Casitas en Ciales. En Las Casitas en Ciales. Un beso allá, Carmen. Perfecto. Y acá, Nancy, vaya ahí al micrófono. ¿Cómo está? Nancy, ¿de dónde viene? De Arecibo. Perfecto. Mira, ahorita vamos a estar hablando con el alcalde de Arecibo y vamos a conocer mucho de Arecibo. Así eso. Que ya su alcalde está por ahí. Mira, Nancy, yo tengo $200 para uno de ustedes dos. El más alto que haga la torre en el tiempo que está en pantalla, en 45 segundos, le vamos a dar $200. Una sola mano y dos bloquecitos por piso. ¿Preparado? Nos fuimos. 3, 2, 1, $200. Nos fuimos. Se vámonos. Formó, señores, vámonos. Señores. Se van paseando, se van parecido. Cuidado que no se caiga. Acá, mami, acá. Ahí. Bueno, vamos a ver. Una sola torre. Donald va ahí a paso seguro. Mi amiga va a las millas. Donald, métele turbo, Donald. Métele turbo, Donald. Tiene que apretar. Que Nancy viene por ahí. Sin freno. Una mano, Nancy, una mano. Ay, ay, ay. Qué nervios. Señores y señores, esto está intenso hoy. ¿Quién se lleva los 200 de Nuke University División Online? Le quedan 13 segundos. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! 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 La ganadora, señoras y señores, es Nancy. Se llevó los $200. ¡Felicidades, Nancy! ¡Eso! Gracias, Donald, por haber estado con nosotros. Gracias, Nancy. Te llevaste los $200. Y vamos a ver esto. Así se baila todos los domingos. Vamos a ver esto. Vamos a ver, maestro. Así se baila. Las parejas deslumbraron talento y fusión sobre la pista de baile. Y este domingo es gala de eliminación. Y tú votaste. ¿Quién se va a casa? Así se baila, este domingo a las 8 por Telemundo.
Oye, escucha bien, este domingo de las 6 llega Puerto Rico Gana y luego todo lo que pasa en Así Se Baila con Adamaris López y todos los famosos, ya saben, para cerrar el weekend, te esperamos aquí en Telemundo, Adolfo, este domingo a las 6. Y el programa que tenemos el domingo... Tiene que verlo, vienen los perritos, vienen un montón de premios, tiene que estar pendiente al teléfono. Así que este domingo es de Telemundo y como... Adolfo, lo estoy diciendo porque yo no quiero que la gente pierda ese dinero. La llamada loca desde este lunes comienzo con $1,000 y lo sigo acumulando. Si nadie se lo lleva, tengo hasta un tope de $10,000. Eso fue hasta lo que me dio el préstamo, hasta 10 mil. Me dieron hasta 10 mil. Así que usted puede ganarse $10,000 con nosotros en la llamada loca. ¿Cómo? Tiene que estar pendiente el primer segmento de Puerto Rico Gana este lunes a las 6. Yo voy a dar la clave. O sea, en el banco vos agarraste y dijiste, dame hasta 10 mil. ¿Y qué va a hacer usted? Lo quiero regalar. No, no, me dijo, tienes hasta 10 mil, me dijo. Tu crédito está hasta 10 mil. Bueno, Adolfo, y ahora sí, lo que a usted le gusta todos los viernes, señoras y señores, está con nosotros el turistólogo y hoy vamos a conocer el pueblo de Arecibo y está con nosotros su alcalde, Carlos Tito Ramírez. Buenas tardes, alcalde. Bienvenido. Turistólogo, buenas noches. Primero que todo, alcalde, Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bienvenido. Carlos, nosotros lo traemos a usted porque nosotros queremos que Puerto Rico se entere de lo lindo. Yo estuve el otro día por Arecibo y estuve hablando por allá con su gente del municipio y hay un montón de cosas hermosas en Arecibo y yo quiero que todo Puerto Rico se entere qué hay en Arecibo, por qué hay que ir este domingo a pasarla bien para Arecibo. Esperamos que usted repita esa visita muchas veces. Claro que sí. Alcalde, vamos con su visita. Vamos a comenzar rápido porque me dice que tenemos un montón de cosas, turistólogo. Mucho con demasiado. Sí, sí. Muy bien. Comenzamos. Comenzamos. Tenemos playa, tenemos río, tenemos cueva, tenemos... Hay de todo. Hay de todo. Embalse. De todo. Vamos a ver. O sea, para pasar un día familiar no tiene precio. De hecho, vamos a comenzar, turistólogo. Adelante. Pues mira, desde el cielo, ajá, ya Arecibo te impresiona. Y mira qué bellas son las tomas. Y no le hacen justicia a Arecibo. De verdad. Porque la costa es mucho más amplia de lo que estamos viendo ahí. Lo sé. O sea, que estamos hablando del pueblo más grande. Si me pasas la próxima, por favor. El pueblo más grande de Puerto Rico con 126 millas cuadradas. O sea, que Arecibo es el pueblo más grande, alcalde. De Puerto Rico. De Puerto Rico. El pueblo más grande territorialmente hablando. Seguimos. Vamos allá. Ok, vamos a la próxima. Tiene 506 años de antigüedad porque la historia adjudica 1616 como la fecha de fundación, ¿verdad, Tito? Eso es correcto. Pero ustedes reclaman el 1515 cuando se funda el poblado de San Felipe al lado del río Abajoa. Eso es así, ¿verdad? Eso es así. Por eso tenemos 506 años. 506 años, o sea, sería... ¿Cómo fue que me dijiste ahorita? No, y no tan solo los 506 años, sino fundado en el mismo lugar, que no ha sido el único movido pueblo para otro lado. Wow. El único pueblo que lleva más de 500 años en el mismo lugar. O sea que San Juan estuvo en Caparra. Claro. San Juan era Caparra. Exacto. Sí, sí. Mira, tiene playa. Tiene playa. Tiene humedales. Tiene más de 25 cuevas. Tiene un embalse. La próxima, por favor. Tiene dos bosques, el bosque Cambalache y el bosque de Río Arriba. Y tiene, que en paz descanse, tuvo el radiotelescopio de Arecibo, míralo ahí. Pero aún el radar sin él está operando. ¿Sí? Sí, está operando, okay, sí, porque se hace otra cosa allí y hay estudiantes allí. Pues tenemos también Catedral, que es la Catedral San Felipe. La Catedral está hermosa. Tenemos, aquí en Arecibo tenemos faro, tenemos aeropuerto... Y una extinta, la central Cambalache. ¿En Arecibo hay aeropuerto? Sí, señor. Sí, alcalde. Aeropuerto. Sí. Sí. Ahí se estuvo practicando mucho tiempo, sí, paracaidismo. Sí. Perfecto. Todavía. Sí. Vamos a ver la próxima. Entonces, ¿hay un club náutico? El club náutico. La estatua de Colón, que es la más alta de América y la segunda más alta del mundo. ¿La estatua de Colón dónde está ubicada, alcalde? En el barrio Islotes, en carretera 681. ¿Y esa estatua, para saber, la trajeron? ¿De dónde la trajeron como tal? Eso originalmente estuvo en Cataño. Claro. De ahí hubo unos problemas. ¿Desarmada? Sí, desarmada. Pero al fin y al cabo la armaron en Arecibo. Perfecto. Y la visita a muchas personas.
y no, sí, no se ha abierto. Y no está abierto. Es un proyecto, okay, que cuando se realice en su totalidad, en cuatro etapas, un proyecto de 470 millones. Wow. Tito, ¿y qué es lo que hay ahí al lado de la estatua de Colón? Ajá. ¿Qué hay ahí? Eso es único en Puerto Rico, el único que la tiene es Arecibo. ¿Qué es eso, alcalde? Sí. Eso es la... La réplica de la estatua de la libertad. Interesante. Única en Puerto Rico, está en Arecibo. Ah, la estatua. Claro, mira, ahora lo estoy viendo. Sí. Está allí para eso la área de Puntilla. Eso está en el fuerte. Sí, claro, sí, sí, bueno, tiene unos 25 pies de alto. Sí. Y Arecibo tiene marina entonces también. Sí, señor. Sí, tenemos marina. Pero entonces, sí, tiene la segunda logia amazónica más antigua en Puerto Rico. Y Arecibo, al igual que San Germán y San Juan, tiene unos túneles. Míralos ahí, debajo de la ciudad. De la ciudad, donde llega a la antigua cárcel, donde llega a Casablanca. Se conecta con el municipio, en fin. Los túneles abajo están por debajo del río. Míralo, sí. Sí. Obviamente un pueblo costero es muy posible que se utilizara para el contrabando, sí, pero también para la defensa, también como acueducto y alcantarillado. Van a declarar patrimonio histórico y el municipio tiene proyecciones de convertirlo en un destino de primer orden en Arecibo. Turistólogo, ¿qué es eso que están haciendo ahí? Ah, y eso lo va a explicar este tito. Alcalde, ¿cómo se llama eso? La famosa empanadilla de Seti. Las empanadillas de Seti. De Seti. Esas son las que tienen los pescaditos chiquititos. Eso es lo que tienen pescaditos chiquitos. Cuénteme la historia. Esos son pescaditos, ¿dónde lo? Eso llega cierta temporada del año a la desembocadura del río que conecta con el mar, allí en el Paseo Vito Joja. Y de allí pues llegan al comercio para hacer la empanadilla. Esa empanadilla que está ahí, que le traemos a ustedes. Alcalde, te me trajo. Mira. ¡No! ¡Mira eso! Y esos son los pescaditos, mira lo que se ven ahí, remontizó los pescaditos. Eso es la consigna en la carretera 681 en restaurante El Guayabo. El Guayabo, un restaurante mira, bien esa, conocido en Arecibo. Esa cámara quiere comerse el CD, mira. Alcalde, pero usted no trajo... No, pues mira, si está casi ahí a ley de caramelo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Tan calientita para que le dé para abajo rápido. Eso está. Seguimos. Vamos a ver la próxima. Mira, el único río que ha logrado hacer un delta, o sea, que se ha abierto en muchos ríos, es el Río Grande de Arecibo. Tiene como 6 ríos llegando a la costa, pero también tiene 7 embalses. Vamos a ver, por favor, podemos pasar a la próxima. Tienes el embalse Dos Bocas. Pero realmente, si miras el mapa abajo, son 3 bocas. Porque tienes el río Arecibo, el río Caunilla y el río Limón. Vamos a ver la próxima, mira qué belleza. Cueva, mano, Cueva Ventana, que de momento está cerrada, pero... Esa es la famosa Cueva Ventana, sí, que todo el mundo se tira fotos así. Sí, y está abajo, está la Cueva León. Vamos a ver la próxima. Mira esta belleza, única en el mundo, wow. Cueva Sorbetos. Tiene miles de estalactitas tipo sorbeto. Y eso está en el margen del río Tanamá. ¡Mira qué belleza! ¡Wow! Eso es agresivo. Una de las cuevas más bellas del mundo. Vamos a ver la próxima, por favor. La Cueva del Indio, que es añejadamente conocida, que está en la costa. Vamos a ver la próxima. Y entonces tenemos... Adolfo ya está comiendo, alcalde. Me como bien ¡Te cogieron, Adolfo! El productor pica más que un agua viva. Pica más que un calzoncillo del saco. ¡Cuidado! Pica más que una avispa. Seguimos. Acá entonces, mira, tenemos el río. Tiene el río abajo, que es donde está el programa de recuperación de la cotorra puertorriqueña. La próxima, por favor. El río, este es el bosque Cambalache, que tiene el refugio de animales. Cuando hay animales ilegales en diferentes partes de Puerto Rico, sí, que Recursos Naturales los recupera, los lleva a un asilo que tienen. Eso está ubicado en el Bajo Gajo Chale. De Arecibo. Vamos a ver la próxima. Ah, mano, la costa, mira qué belleza. Wow. Eso es la posa del obispo, pero eso no se queda ahí. Vamos a seguir la próxima. Tienes caracoles. Tiene Arecibo, alcalde, por eso era que teníamos que traerlo para que Puerto Rico se entere de la belleza que hay en Arecibo. Para que nos visite y que lo vamos a hacer con los brazos abiertos. Ahora mismo me encantaría arrancar para allá, mira esa playa, ahora mismo sentadito ahí, mirando tranquilo. La de abajo se practica surfing, ese es Hallows.
y la de arriba, ¿cómo se llama? ¿Sabes? Caracoles. La voy a buscar. Vamos a ver si Caracoles. Caracoles. Está Caracoles, mira. Está La Poza, está. Tenemos como cuatro o cinco playas, casi pesca. Tú eres de Arecibo. Su deli se pasa. Mira, ella es de Arecibo. Allá, la modelo. Seguimos. ¿Sí? Pues mira, la historia de Arecibo cuenta lo grande de los puertorriqueños, el heroísmo. Porque arriba tienes al pescador Víctor Rojas, que a Guiro Pelado, sin salvavidas y este tipo de cosas, rescataba los naufragios en ese mar tan bravo, mano. Sin nada. Sin nada, ahí a su estamina. Wow. Y debajo tienes al Capitán Correa, que sin fusiles defendió Arecibo en el 1702 contra unos ingleses que vinieron y los mataron a todos. Wow, super. Y eso lo celebra Arecibo, mírenlo ahora, en dos parques. El Parque del Paseo de Víctor Rojas y el antiguo fortín que había en Arecibo, tenía 6 cañones, lo convirtieron en la plaza en honor al Capitán Correa. Vamos a ver la próxima. Mira la belleza. La plaza. La plaza Luis Muñoz Rivera. La plaza está bien linda, alcalde. La tiene bien bonita. Y entonces tienes la Catedral San Felipe. Vamos a ver la próxima. El retablo, mira qué cosa bella, donde está el grupo de excursionistas. Claro. Y arriba tiene un mausoleo para los obispos. Y el último que fue enterrado fue... Recientemente... Iñaki. Sí. El monseñor Iñaki. Estuvimos murió hace poquito tiempo. Ese día estuvimos presentes. Entonces tienes la Casa Trinata Padilla de Sanz y la Casa Ulanga, para unas excursiones fabulosas, educativas. Sí. Y han creado una oferta gastronómica fuera de liga. ¿Esa es donde está la bandera? Sí. Al lado, ¿ves como los labios? Sí. Es el Callejón del Beso. Hay 28 negocios. 28 negocios, alcalde. 28 en la puntilla. Que hay comida de todas clases. Que hay para escoger. Alcalde, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Necesitamos 4 programas para saber de todo lo que nos falta de Arecibo. Pero, alcalde, estamos aquí a su orden. Y qué bueno saber de Arecibo para que la gente en su casa... este domingo salga en familia a disfrutar del pueblo de Arecibo. Alcalde, gracias. Lo esperamos y lo más que hay en Arecibo es seguridad. Gracias, alcalde. Fuerte el aplauso para nuestro alcalde Carlos Tito Ramírez, turistólogo. Pues mira, tenemos un programa de excursiones que van desde Ponce hacia el centro de la isla. Tenemos una de San Juan saliendo para Cayey, para Guabate y para Caguas. ¿Dónde Pero lo más importante es que el público sepa que estamos organizando desde ahora ya las fiestas de Navidad, claro, en guaguas de excursiones, que usted puede irse con su familia que ha llegado a Puerto Rico a visitarlo y hacer excursiones hacer fiestas de Navidad en haciendas, en antiguos lugares de Puerto Rico. Así que... perfecto, ahí está el número de una fiesta navideña puertorriqueña. 960-0778 y 960-3060. Le damos las gracias a nuestro alcalde de Arecibo. Alcalde, gracias. Y invitamos el 26 de noviembre el encendido de Navidad en Arecibo. ¿El encendido el 26 de noviembre? 26 de noviembre. Perfecto. Gracias, alcalde. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya, este Puerto Rico gana. ¡A tú, Kitty! ¡Brutal! Y nos falta todavía. Las playas están bien lindas.